Si necesitan mover o acomodar, este es el momento, mover algún pie, mover un poquito los hombros, porque después ya nos quedamos más quietos, entonces mejor habernos acomodado. Aviso que si me levanto es porque vengo a admitir gente, que hoy quedé habilitada desde acá. Entonces aprovechen ahora para acomodarse. Los ojos están cerrados y llevamos de una toda la atención a los isquiones. Ahora que ya nos acomodamos, toda la atención va a ir a nuestros isquiones, el soporte en el que estemos sentados. Y en cada respiración llevamos la respiración también ahí, a esa zona. Con la zona de la pelvis. Lleven siempre los hombros para atrás. Eso. Relájenlos, los ojos cerrados en lo posible. Y que la columna no se encorve hacia atrás, sino que vaya creciendo, ¿sí? En dirección ascendente. Eso. Si sienten demasiada carga que todavía no pueden respirar por la nariz, lo que les recomiendo es que soplen por la boca al exhalar. Es una forma de empezar a crear espacio interno en nosotros. Hacemos algunas respiraciones por la boca hasta que sintamos que podemos habilitar esta conexión más profunda con nuestros apoyos y con el suelo pélvico. Sopleo un par de veces, ahora sí respiro por la nariz. Comenzamos movimientos de cuello y cabeza. Quienes tengan algún dolor los van a hacer con el doble de conciencia. Entonces, inhalando, giro la cabeza hacia la derecha y exhalando despacito. Desciendo mentón. Inhalando, vuelvo a subir el mentón. Giro lentamente la cabeza al otro lado. Exhalo, desciendo. Voy a hacer un movimiento más para cada lado. Y vuelvo lentamente cuando termino sobre la izquierda con la cabeza al centro. Crezco, recuerden, hombros para atrás. Alargamos columna hacia arriba, mentón paralelo al suelo. No lleven columna tampoco para atrás, hundiendo el pecho. Y exhalando lentamente vamos dejando caer nuestra cabeza, no importa para qué lado. Simplemente para ver cómo está el cuello de cada lado. Eso. Voy a un lado, voy al otro. Me quedo sobre la derecha. Y desde acá hago pequeños movimientos, tipo sí, adelantando mentón. Y atrasándolo, adelantándolo y atrasándolo. Eso. Y ahora me quedo cuando voy con el mentón para atrás, me quedo ahí y para estirar el lado opuesto abro grande la boca y saco la lengua, exhalando. Mentón adelante. Cierro la boca, mentón atrás. Abro grande la boca, saco la lengua, exhalo. Una más. Y desde acá dejo caer mentón adelante. Si necesitas bostezar como yo,
bostecen y después siguen movimiento. Pero todo junto no se puede. Y volvemos con la cabeza arriba. Vamos a crecer otra vez, alargando toda la columna. Cae la cabeza ahora para la izquierda. Y desde acá hacemos movimientos chiquititos, con el mentón para adelante, para atrás. Eso. Y ahora, cada vez que lleve mentón para atrás, abro grande la boca y saco la lengua. Mentón adelante, mentón atrás, abro grande la boca, saco la lengua. Y la última. Y dejo otra vez caer mentón para adelante. Eso, me quedo con el mentón adelante, pesado, y llevábamos manos al esternón. Cuidado acá, me pongo de costado nomás para que me vean. Cuidado acá, que baja mentón, pero no me encorvo con la columna, sigo con la columna recta. Mentón adelante, manos sobre el esternón, y cada vez que exhalo, dejo caer mi mentón atrás. Estiro cuello y garganta. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Bien, vamos a hacer dos más. Eso, la última. Vuelvo al centro, bajo las manos. Sacudo los brazos, sacudo los hombros, trato de bostezar un poquitito, aflojo bien todo el cuerpo y arrancamos con los círculos, con los hombros. Entonces, círculos para un lado, vamos dándole un poquito ya de movimiento, más calor. Círculos para el otro lado. Eso. Manos a los hombros, hacemos los mismos círculos. Ahí bien grandes. Al otro lado. Bien, y ahora me quedo con las manos por delante, tomándose de los codos. Hago círculos también para cada lado. Un lado, al otro. Y ahora hacemos unos movimientos dinámicos como para ya movilizar energía del cuerpo. Que la cabeza acompañe, el lado sobre todo dolor de cuello, que la cabeza acompañe. Inhalo arriba, exhalo de costado. Torsión, panza adentro, que se prenda el fuego de nuestro cuerpo. Inhalo arriba, exhalo al otro lado. Y esto lo vamos haciendo varias veces. Inhalo, exhalo. Panza adentro. Inhalo arriba, exhalo. La cola no se mueve, solo hacemos una torsión suave. Cuando la mano opuesta va a la rodilla, el codo se flexiona abajo y ayuda en la torsión. Cabeza acompaña. Cuando subo los brazos, cabeza también mira para arriba. Tengo que empezar a acostumbrarme a que la mirada es lo primero que hay que redirigir. No tanto la cabeza, no tanto que se quiebre el cuello a cada lado, sino mirar con los ojos bien arriba, a un costado. Movilizar los globos oculares. En la próxima a la derecha me quedo. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes van a hacer la respiración bástrica, que es como para activar más la energía. ¿Se acuerdan? Era haciendo con fuerza con el ombligo adentro. Hacemos 5 y respiramos profundo por nariz. Y después respiro por nariz, inhalando y exhalando. Me quedo 2 o 3 respiraciones más, empiezo a sentir el calor interno. Y vuelvo hacia arriba. Esta vez inhalo lento, como para recuperarme, bajo los hombros, giro a la izquierda, hago bástrica o respiración de fuego, 5 veces para adentro, con el ombligo. Relajando el hombro derecho. Son poquitas, así que no deberían ni sentir mareo.
Y después ahí se quedan dos o tres respiraciones. Eso. Y volvemos hacia arriba, inhalo lentamente, acompaño con la mirada, llevo los brazos hacia los costados y empujo muro hacia afuera desde ahí. Cuidado con la tensión que cargue en la zona del cuello. Si tengo tensión, bajo un poquitín más los brazos. Mantengo el empuje a partir de las manos. A veces las tensiones en el cuello se deben también a tensiones en los brazos. Es como que todo es una cadena. Desde acá hago un movimiento hacia abajo y hacia arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y empujo de nuevo. Y desde acá giro las palmas de las manos hacia atrás. Me tomo con las manos de los codos, abro bien el pecho, no tengo que quebrar la lumbar, y acá, aunque sea un centímetro lo que van a movilizar, la mano izquierda toma el codo derecho y lo empuja un poquitito más para adentro, aunque sea un cachitito. Va a estirar acá adelante el hombro derecho. Y desde ahí, esto es un poquito más intenso. Van a girar la cabeza hacia la axila izquierda. Y estira full, lado derecho. Cuidado que no se suba el hombro izquierdo en este ejercicio. Lo llevo hacia atrás. Me quedo 3, 2, 1. Y despacito el mentón baja, ¿eh? Que no suba de repente. Llevo al centro los codos otra vez. Obvio que si no llego a los codos me tomo de los antebrazos, pero el ejercicio es el mismo. Vuelvo hacia arriba. Y ahora con la mano derecha empujo hacia adentro, el codo izquierdo, giraba la cabeza hacia la derecha y bajaba en dirección a la axila. 3. Fíjense qué lado sienten más, cuiden de no subir el hombro derecho. 2. 1. Y dejo caer mentón hacia adelante. Me quedo con los antebrazos agarrándome atrás. Y vuelvo por un costadito. Y despacito, ahora sí, aflojo los brazos de nuevo, aflojo los hombros. Vamos a hacer unos círculos con las muñecas. Y lo último, con el cuello, dejamos caer mentón hacia adelante, suavecito. Llevo las manos atrás de la cabeza. Y van a ver dos energías. Es sutil, me pongo de costado para que vean que casi no me muevo. Va a haber una fuerza hacia abajo, pero sutil con las manos, y va a haber una energía de la cabeza hacia arriba, que ninguna fuerza vence a la otra. Esa penita. Esto lo hacemos en la inhalación, en la exhalación simplemente relajo. No incorporo en la columna, solo estamos bajando el mentón. Inhalo, parece que quiero subir la cabeza, pero no llego a subirla. Exhalo y aflojo. El estiramiento quizás lo sienta hasta en la zona de omóplatos. Una respiración más. Y despacito voy a bajar las manos a la altura del cuello, más bien para sostener la cabeza, sostener el peso de la cabeza, digamos, encima de mis manos. Y suavemente dejo caer la cabeza atrás, todo el peso de la cabeza, y desde ahí hacen como un pequeño movimiento que parece que descargo los 5 kilos de la cabeza encima de las manos. Me quedo ahí, puedo también abrir la boca, sacar la lengua o solo descansar ese peso. Y despacito vuelvo con la cabeza, bajo las manos. Y hago el último péndulo de lado a lado con el mentón. Y ya cada uno a su tiempo va a ir estirando las piernas, movilizando los pies. Espero que hayan podido conectar con el cuerpo en esta instancia, con su respiración, con sus dolores, o nada, con sus no dolores. No siempre, no tiene que doler. Entonces, me estiro bien con los pies adelante, muevo los deditos, sacudo las piernas.
Y hacemos una pinza suave y ya nos ponemos en un movimiento más intenso. Así que flexionando las rodillas, voy suavemente hacia adelante. Suavemente, inclino el tronco, llevo los hombros para atrás. Rodillas flexionadas, digo, para que no estén haciendo fuerza con la columna. La flexión sale desde la cadera, desde ahí me dejo caer y está protegida la columna. El estiramiento se está dando en la zona isquiotibial. Solo si puedo, avanzo un poquitito con los talones y una vez que llegue al máximo de contacto de los muslos con el tronco, con el techo, digamos, dejo caer la cabeza por delante, sobre las piernas o entre medio de las piernas. Tres respiraciones, flojitos esos hombros. Dos. Uno. Y despacito me desenrollo. Vuelvo a subir, aflojo los hombros y ya nos ponemos de pie, así que dejamos libre nuestro espacio de trabajo. Por el momento no vamos a usar almohadón. Ahí está, y bueno, se viene trabajo de cuádriceps y de paso de caderas. Arrancamos con las piernas abiertas, los pies paralelos entre sí. Por ahora, manos a las caderas, hacemos un suave movimiento en el que cuidamos la línea de la rodilla con los pies. Acá ya están trabajando glúteos y cuádriceps, cuando uno vuelve y va de un lado al otro. Fíjense que estoy manteniendo el tronco, la pelvis en su lugar. No la voy moviendo para un lado o para otro. No estoy moviendo el tronco también. Bien, todo movimiento nace desde la articulación de la cadera. Registren eso. 10, 9, 8, 7, pie completo apoyado. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vuelvo al centro. Voy a abrir hacia afuera los pies. Desde acá, otra vez. De nuevo, la rodilla sigue la línea del pie. ¿Por qué abrimos hacia afuera? Porque si no, al abrir más los pies, querer hacer esto, la rodilla se empieza a ir para adentro y esto lastima. Entonces ahí ya abro hacia afuera los pies. Rodilla no se carga. Lo que estoy trabajando son cuádriceps, dedos de los pies, abdomen. Y de ahí voy, lado a lado. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me quedo del lado izquierdo. Observen la línea, observen la rodilla, contraigan el glúteo derecho. 10 más. 9, 8, 7, 6. Cada uno siga su cuenta. Me quedo hacia la derecha. Pierna izquierda bien estirada, contraigo el glúteo. Vamos de nuevo. Espero que ya estén trabajando a full esos cuádriceps. Y ahora me voy a quedar sobre la izquierda, clavando el talón derecho y elevando los deditos del pie. En todo momento mi tronco sigue al frente. Cuidado con la rodilla esta, no tiene que recibir carga, si no hago un poquito menos, ¿eh? La carga está repartida en el pie, sobre talón y dedos, el arco bien formado. Y de nuevo me muevo para empezar a quemar las piernas y voy al otro lado, me quedo ahí, clavo talón. Bien. Me quedo, alineo esta rodilla. Y ahora vamos a tratar de ir bajando. Yo ya entré en calor, así que si quieren, aprovechen, descansen un cachitito y avanzamos. La idea ahora va a ser que hagamos este mismo, pero miren, bajo y subo. Cada vez que subo el cuádriceps trabaja y voy de lado a lado, de lado a lado. ¿No entran en calor con esto? No sé. Hacemos 4, 2,
tres, cuatro y me quedo, me quedo. Ahora, atención, alargo más lo que pueda la pierna izquierda, clavo el talón y llevo la mano derecha por detrás de mí. Baja la cola. Ya. Clavé talón, ahí. Si no llego hasta acá, gente, no hay problema. Me quedo ahí, pero me quedo arriba porque si no la rodilla se lastima. Me quedo ahí, con la carga sobre el talón, ¿sí? No hay problema. Si puedo, completo postura y ahí bajé. Que tampoco hay carga en la rodilla porque está todo hacia la pelvis, hacia el suelo. Y desde ahí, arriba. Y de nuevo incorporo, va tras haber trabajado a full la pierna derecha, voy de lado a lado, de nuevo. Después vamos a ir cerrando las piernas y trabajamos más todavía. Voy ahora a quedarme del lado, en la próxima, lado izquierdo. Bajo, clavo, bajo a full, el que pueda, el que no se queda simplemente flexionando un poquitito la rodilla izquierda. La mano izquierda va atrás, se sostiene, la mano derecha adelante. Para incorporarme, fuerza del abdomen, fuerza de la pierna izquierda, arriba, me incorporo. Bien, y vamos a ir cerrando un poco y cambiamos el movimiento. Pivoteo, cierro un poquitito, me quedo tipo ancho de caderas, perdón, un poco más allá del ancho de caderas, y ahora sumamos brazos, que sería ahí y ahí. Ahí, ahí. Fíjense mis rodillas que están en línea con los pies, ¿eh? Inhalo, exhalo. Inhalo, trabajan los glúteos. Exhalo. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cierro un poquito las piernas. Cierro, ancho de caderas. Cinco más. Esto sería así. Ahí, 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 ahí. Miren cómo que las rodillas nunca pasan el pie. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y el premio es dejarse de caer hacia adelante. Y en la próxima me dejo caer, descanso, voy a una pinza y me abrazo con las manos por detrás de las rodillas. Juega la cabeza. Aflojo los hombros, los llevo hacia atrás. Respiro largo. Asegúrense que el cuello esté relajado. Y ahora me voy a soltar los brazos de atrás de las piernas, me desenrollo subiendo vértebra por vértebra. Imagino que ya sienten el trabajo en sus piernas. Y hacemos lo último que va a cumplir la parte tranquila del pedido de la clase, va a integrar el movimiento anterior y va a ser más fluido y más tranquilo. Concéntrense, es un ejercicio más bien de otras disciplinas orientales, no tanto de yoga, pero es válido. Lo mismo que hicimos hace un ratito, quedándonos más bien acá, le vamos a sumar los brazos. En algún momento, esto lo hicimos en clase, así que su mente lo recuerda, estaría bueno. Arrancamos desde el centro. Inhalo, elevo los brazos llevándolos por fuera y, por ejemplo, me voy al lado izquierdo. Ahí, junto, palmas de las manos. Las desciendo al pecho, clavé talón y mi mano apunta al pie. Cuidado con esta rodilla. Vuelvo. Bajo. Exhalo. Mano apunta a la rodilla, mirada acompaña. Inhalo. Exhalo. Sientan la energía que movilizan en este movimiento. Tengo que concentrar en la mirada, esto lo practicamos al principio, la mirada,
va siguiendo las manos, pero yo no muevo mucho la cabeza. Que fluya, cada uno métase en su cuerpo. Si necesitan verme, yo lo sigo haciendo, pero no quiero llenarlos con mi voz. Así que lo hacemos en silencio. Si necesitan ver cómo es, me miran. Si no, lo repito en silencio durante un minuto más. Vamos a hacer los últimos dos. Soy en la próxima, me quedo con los brazos hacia arriba, las piernas estiradas, los pies girados para afuera y empezamos a hacer tranquilos una caída para un lado, girando la cabeza hacia el suelo. Arriba vuelvo y voy al otro lado. La cabeza acompaña cada movimiento. Vuelvo arriba, cruzo mano a pierna opuesta. Miro arriba, vuelvo, inhalo, al revés. Y hago igual que al principio, caigo a un costado ahora. Vuelvo arriba. Las rodillas pueden estar un cachetín flexionadas, ¿eh? Acá lo que está trabajando es el tronco. Por supuesto la fuerza de las piernas, pero no traen rodillas, eso quise decir. Voy arriba, al otro lado. Dejo caer la cabeza. Voy arriba. Mano a pie opuesto. Desde la cadera, todo descenso. Voy arriba, al otro lado. Eso. Vuelvo arriba, pivoteando, cierro los pies. Junto las palmas de las manos por encima de la cabeza. Y lentamente me dejo caer a un lado. Cuello, cabeza acompaña. Hacia arriba, mi hombro izquierdo. Voy arriba, estiro, al otro lado. Vuelvo despacito hacia arriba. Ustedes quédense como están. Yo me pongo así para que me vean. Vamos a llevar un pasito hacia adelante nuestra pierna derecha. Llevo por las dudas que me estén tensando los hombros, los brazos hacia atrás, tomándome manos por detrás de la espalda, pero no entrelazo esta vez, sino que me agarro así, ¿ven? Dejando ambas palmas de las manos para atrás. Hay una fuerza de los tríceps. Y desde acá, a partir de la cadera derecha, desciendo. Hombros hacia atrás. Flexiono la rodilla de derecha y termino el descenso. Inhalo, incorporo el tronco. Tronco como de mesita. Inhalo, termino de incorporar. En la próxima inhalación, termino de incorporar. Repito una vez más. Entonces, simplemente destrabo la rodilla para poder descender desde la cadera derecha. Brazos hacia atrás, pecho abierto. Desciendo. Exhalo. Inhalo en el lugar. Alargando columna, flexiono un poquitito más la rodilla derecha, termino el descenso. Mantengo el equilibrio, ambos pies miran al frente. Inhalo, alargo la columna. Alargo de nuevo, exhalo, me quedo ahí. Y en la próxima inhalación completo el ascenso. Quien no haya perdido el equilibrio hasta acá, esto también por supuesto trabaja el cuádriceps, después lo vamos a tener que estirar. Quien no pierde el equilibrio hasta acá, va a intentar, opción 1, tomarse manos de los codos. Opción 2, pranamudra en el centro del pecho, juntando las palmas de las manos, abriendo pecho y viendo al frente.
Esto debería estar con el cuello completamente relajado. Costillas hacia abajo, ¿eh? Fuerza en el pie de atrás. Entonces, inhalo, alargo, exhalo, descenso. Como que hay dos estaciones. Primera estación es a la mitad con la columna recta. Inhalo, alargando ahí la columna. Sientan este alargamiento en su propio cuerpo. Fuerza en esos pies. Flexionando un poquitito la rodilla derecha, un poquitito más. En la próxima exhalación me dejo caer hacia adelante. Si pierdo equilibrio, vuelvo a la postura anterior. Inhalo, alargo tronco, vuelvo al tronco de mesita, llevando mis codos hacia atrás. Exhalo, me quedo ahí. Inhalo, incorporo el tronco. Exhalo, aflojo. Aflojo un momentito el trabajo que hizo la pierna derecha. Y cambiamos de pierna. Entonces, arrancamos. Me agarro al revés, y antes me agarré así, bueno, ahora me agarro ahí. Solo para probar otra cosa. Pierna izquierda adelante, hombros hacia atrás. No exageren con la apertura, que si no van a perder el equilibrio y bajan menos. Arranco si puedo con la rodilla izquierda extendida. Alargo al inhalar. Exhalando me dejo caer hacia adelante. Hombros hacia atrás. Inhalo, crezco en el lugar. Exhalando, flexiono un poquitito la rodilla izquierda y me dejo caer. Inhalando, vuelvo a crecer. Me quedo en la postura intermedia. Exhalo, inhalo, vuelvo a elevar el tronco. Y exhalo en el lugar. Repito una vez más. Entonces, inhalo, crezco. Ahí. Exhalo al frente. Eso. Flexiono, rodilla, inhalo a largo, exhalo adelante. Inhalo, vuelvo, alargo, vuelvo a estirar esa rodilla, hombros atrás, exhalo, me quedo, inhalo, crezco y exhalo, aflojo. Y bueno, vamos a cambiar, a ver qué pasa ahora. Nos vamos a poner con las manos en los codos o juntando las palmas de las manos atrás. Entonces, abro codos, llevo hombros hacia atrás y, a ver, vamos. Desciendo desde la cadera. Voy. Me quedo a la mitad. Exhalo. Inhalo a largo. Exhalo, me dejo caer. Inhalo, crezco. Vuelvo a extender esa rodilla, me quedo ahí al exhalar. Inhalo, me incorporo. Y aflojo una vez más, cada uno a su tiempo. Recuerden llevar los hombros para atrás. Inhalo, crezco. Bajo las costillas, ¿eh? Exhalo, desciendo desde la cadera y izquierda. Me quedo en la posición intermedia. Inhalo, crezco y exhalo ahí. En la próxima exhalación me dejo caer hacia adelante, manteniendo el equilibrio. Inhalo, alargo columna. Me quedo exhalando. Inhalo, vuelvo arriba. Excelente, exhalo, aflojo, aflojen bien los hombros, aflojen las manos. Esperen que alguien se desconectó, me parece. A ver si lo tengo que admitir. O se quedó sin conexión. No, se quedó sin conexión, Marta. Bueno, ahí estamos. Aflojo bien los hombros. Vamos a hacer un balanceo para un lado, para el otro. Flojito los brazos, flojitos los hombros. Hemos hecho potencia que me pidieron, hemos hecho fuerza de piernas, hemos hecho cuello. Nos faltaría estirar los cuádriceps y sí, y no mucho más. Así que para estirar cuádriceps, hoy quiero hacer algo un poquito más fuerte. Vayan frenando el movimiento este, el balanceo este, nos quedamos en el lugar. Y pongamos ahora en el suelo, se volvió loco el gato, pongamos en el suelo una mantita para apoyar sus rodillas. Así podemos estirar un cachitín más. Por supuesto, yo los estoy viendo, si veo que a alguien le cuesta este ejercicio, les voy a pasar una opción B. Vamos a llevar pierna derecha adelante.
Ay. Y ahora, elevo o trato de elevar. Fíjense que giro un cachitito. La pierna o el pie derecho y trato de acercarlo hacia la cola, contrayendo el glúteo de la pierna izquierda. Hay que tener cuidado con el equilibrio también. Si no, ¿saben qué? Opción B, ¿eh? Opción B, háganme sí o no. Si puedo, estiro así. Y después la idea era que pudiéramos dejar un poquitito caer el tronco adelante y estira más el cuádriceps todavía. Miren, yo acá tengo esto justo para ayudarme. Pero bueno, la idea es que puedan mirar al frente y quien pueda se agarra con las dos manos, acercando más todavía el talón a la cola. Si no, me quedo ahí. Y si no, hago un estiramiento clásico, ¿eh? ¿Eh? Tres, contraiga bien el glúteo, que eso es lo que estira más después el cuádriceps. Dos. Uno. Aflojo, aflojo, apoyo. Esperen, quédense ahí. Estiramos esta pierna clavando el talón. Llevo hacia atrás la cola con la ayuda de las manos. Desde la cadera desciendo y trato de llevar la frente hacia la rodilla. Relajo los hombros. Estira isquiotibiales esto. Dos. Uno, me vuelvo a incorporar y cambiamos de pierna. Ahora sí, cambio. Llevo pierna izquierda adelante. Incorporaba el tronco. Acá fíjense que si ya están contrayendo el glúteo de la pierna derecha, va a haber un estiramiento del cuádriceps. También puede haber un estiramiento si solo hago esto. Si pierdo demasiado el equilibrio y veo que me cuesta, que tenso la lumbar, no hago lo que sigue, ¿eh? Me quedo ahí y ya estoy estirando. Solo si puedo, girando un poquitito el tronco hacia la derecha, elevaba la pierna y trataba de agarrarla. Trato de no desbalancear demasiado las caderas y desde ahí llevaba un poquito hacia adelante todo el tronco, alineado con la pelvis, y trataba de agarrarme con ambas manos, llevando los hombros para atrás. Me quedo tres, dos, uno, y despacito apoyo. Llevo para atrás la cola, clavando el talón izquierdo. Ahí, estiro toda la musculatura de esta pierna de adelante. Manos al costado de los pies, dejo caer el tronco. Y ahí me quedo otras tres respiraciones. Dos. Uno. Y despacito vuelvo, me incorporo. Y vamos a hacer una postura boca abajo, antes de que yo no pueda hacerla más de paso. Sacamos la mantita, que ya un poco me molesta, pero todavía puedo. Y quiero mostrárselas bien, así cuando después la repitamos, ya va a haber expertise en ustedes y no van a necesitar ver como yo, como un bicho bonita, voy a estar boca abajo, así que nos ponemos boca abajo, separamos los pies al ancho de las caderas, ¿sí? Quédense mirando adelante si pueden y traten de no andar venciendo mucho el cuello. Así no hacen fuerza con el cuello. Esto es para relajar la zona lumbar. El secreto en estas posturas es que no sea la panza, mientras se acomodan yo les cuento, no sea la panza lo que está haciendo fuerza al suelo, sino que sea el hueso del pubis. Observen ya apoyando los antebrazos cómo es. Si yo caigo con la panza hacia el suelo, hacia la mat, empieza a presionar la lumbar. Si yo en cambio cambio la fuerza y presiono con el hueso del sacro hacia adentro y contraigo los glúteos, ahí ya no tengo que sentir tensión en la lumbar. Eso es lo que vamos a hacer. Arrancamos con las palmas de las manos giradas, los dedos hacia adentro, y apoyando los codos y los antebrazos, las piernas al ancho de las caderas. Inhalo profundo, ya estoy haciendo fuerza con el hueso del pubis hacia el suelo y contraigo los glúteos. Inhalo, llevo la respiración a la zona lumbar, retengo el aire.
Y mientras retengo el aire, voy elevando el tronco, tirando codos hacia adentro. Ahí. Contrayendo los glúteos, retengo lo que pueda. Y exhalo y desciendo, volviendo a cambiar la posición de mis manos y apoyando la frente. Repítanlo que yo les muestro el movimiento que hacen los brazos, me paro así lo ven bien. Cuando están en el suelo, los brazos están así. Dedos de las manos para adentro, ahí, y todo esto apoyado en el suelo. Inhalan, retienen ahí, y mientras retienen, van subiendo, elevando el tronco, giran los codos hacia adentro, ahí elevan, se quedan, y exhalando, vuelven a bajar, girando las manos hacia adentro y descendiendo la cabeza, apoyando antebrazos y codos. ¿Por qué retenemos cuando subimos? Porque con el aire protegemos la lumbar. Entonces, fuerza con el hueso del pubis, contraigo los glúteos. Arranco, inhalo, retengo. Llevo el aire a la zona lumbar durante la retención. Cierro los codos, manos van con los dedos al frente, elevo el pecho zona alta, contraigo bien los glúteos, hombros lejos de orejas. Y al exhalar, desciendo. Lo vamos a hacer 5 veces más, cada uno a su tiempo. Inhalo, retengo. Elevo tronco. Cierro codos. Miro al frente. Exhalo, desciendo. Voy a verlos un cachitito. Ustedes continúen. Ya tienen al ejercicio. Eso. Anita, si puedes separar un poco más ahí, cuando subís. Eso va. Fíjense que los codos estén al ancho de los hombros o un poco más. Eso me permite bajar más los hombros. Eso, ahí contraigo bien los glúteos. Lau, no subas demasiado si andabas con dolor. Bien, fuerza con el empeine al suelo todos. Bien, Marce, bien, Nan. Nan, cuidado con la lumbar. Eso. Y cuando haya hecho estos 5, simplemente descanso, almohadita con las manos, apoyo la frente encima, las manos, digamos, por debajo de la frente encima de las manos, y ahí descanso. Y lleven igual la respiración a la zona lumbar. Asegúrense que sus hombros estén súper, súper relajados. Eso. Hacemos un par de respiraciones más ahí. Y despacito. Se van a ir incorporando como de costado. Se ponen de costado, como si saldríamos de la Savasana. Con la ayuda de un brazo se van a incorporar. Y ya nos abrigamos y nos preparamos para un Savasana. Los que no estuvieron el sábado, les cuento. Sobre todo, dolor de cuello, hacemos un rollito con alguna manta, con algo que tengan ahí a mano, no importa. Un rollito que va a ir abajo. ¡Ah! Sos re canchera vos. Bueno, para eso va abajo del cuello. Y debería ir aliviándonos. Apago la luz también y me voy abrigando. Pero en Savasana. Tápense bien. Recuéstense de costadito. Si tienen algo para ponerse abajo de las rodillas, se lo ponen. O almohadón, algo que les dé altura. Y vamos a llevar primero los brazos al costado del cuerpo. Como para relajar bien los hombros, ¿sí? Con las palmas de las manos para arriba. Vamos a abrir grande, grande la boca. Intentando bostezar.
Descargar los hombros hacia el suelo. Aflojar los pies hacia afuera. Aflojar también las rodillas hacia afuera, lo mismo que las caderas. Todo se va relajando. Siento el trabajo hecho. Posiblemente sientan más las piernas, que es lo que hoy me entusiasmé. Pero el resto debería estar relajado y la energía circulando. Hicimos de todo. Secuencias activas, fuerza de piernas. Trabajo para la lumbar. La lumbar debería estar relajada también. Y ahora que ya relajamos todo el cuerpo, durante esta relajación vamos a llevar una mano al pecho a la altura del corazón y la otra mano al abdomen. Y sin ninguna consigna en particular, simplemente se quedan en conexión con su propio cuerpo, con la mano en el abdomen y con la mano en el corazón. Lo único que puedo atender es la respiración, el aire, el sonido del aire, el sentir del aire y la vida adentro de mi cuerpo. Todo el resto lo dejo a un lado. Esto es aquí, ahora. Si en algún momento se cansan, vuelven a dejar los brazos al costado del cuerpo. Buena relajación, nos reencontramos en breve. Muy, muy despacio, nunca de golpe. Van a ir moviendo un poquito los pies, las manos. Si tengo todavía las manos encima de mi cuerpo, puedo apoyar los codos en el suelo y hacer unos giros con las muñecas.
unos giros con los pies también. Y ahora sí, el cuerpo ya se incorporó, digamos, se despegó del suelo. Me estiro, me desperezo. Trato de bostezar, abriendo grande la boca. Puedo apretar los ojos y aflojarlos varias veces como para conectar lagrimales y relajar cualquier músculo de la cara, cualquier tensión. Y flexionando de a una nuestras rodillas, apoyamos las plantas de los pies en el suelo y redondeen bien la lumbar ahora que después de la media cobra no lo hicimos. Así que traten de llevar las rodillas hacia el pecho o hacia las axilas, que ahí redondeen bien la zona lumbar, que tenga su contrapostura, su descanso. Me quedo ahí un momentito, sintiendo que estiro la espalda baja y me amaco un poquitito para un lado, ahora sí, un poquitito para el otro lado. Me dejo caer lentamente en posición fetal, de costadito. Abrácense un momento a su propio cuerpo, si quieren, a sus brazos, a sus rodillas. Y ahora con la ayuda de una mano, me incorporo, pasamos a sentarnos, tratando de mantener nuestros ojos cerrados. Podemos sentarnos encima de algún almohadón, si lo tenemos a mano. Aflojen un cachitín los hombros. Dejen caer la cabeza si lo necesitan de lado a lado. Espero que haya aflojado, que su cuerpo se sienta en paz y su mente también. Y ahora sí, juntamos las palmas de las manos en agradecimiento por haber podido encontrarnos hoy, por poder haber estado acá. Inclinamos la cabeza, reverencio las almas de ustedes, reverencio mi propia alma y nos deseamos paz. Om Shanti. Y llevando las manos hacia atrás de la espalda, dejo caerlas frente al suelo. Y recuerdo que el cuerpo y la mente son instrumentos para que yo me conozca y trabaje. Creo que soy mucho más que eso, soy alma. Soy eterna, eterno. Y despacito, ahora sí, me incorporo, abro los ojos y les mando un beso enorme, enorme, enorme. Ojalá estén muy bien, ¿sí? Que queden relajados. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Beso enorme. Chau, chau.